Hola, ¿qué tal, muchachos? No podía pasar más tiempo sin que yo hablara del fantástico, maravilloso y grandioso triunfo de Egan Bernal. Y no solamente de él, de Daniel Martínez, no solamente él de Rigoberto, no solamente él de Nairo. Y me puedo quedar enumerando a Superman López, qué sé yo, cualquier cantidad de ciclistas de primer nivel que la rompen en el mundo. Y quiero mencionarlos porque son deportistas que vienen la mayoría de escasos recursos, desde abajo, luchando, dándose cuenta que son capaces de llegar adelante y de poner a todo un país a vibrar, de poner a todo un país a sentirse con ese orgullo colombiano. Y eso de nuevo ha hecho Egan Bernal y ha hecho también Daniel Martínez. Pero este video no va sobre ese punto del triunfo, va sobre el punto de la capacidad y las ganas de salir adelante. Porque muy joven, Nairo ya estaba pintando cara con la Vuelta a España, con el Giro de Italia. Y muy joven, Egan Bernal ya estaba pintando cara con el Tour de Francia y ahora con el Giro de Italia. Ya no nos asombra ganar en las grandes carreras europeas. No solamente ganarle a esa competencia de casi un mes pedaleando bajo nieve, montañas, recorridos amplios, sino pedalearle al colombiano normal. A ese colombiano como usted y como yo, que cuando ganan, pero cuando pierden, mediocres, petardos, malísimos, retirate, exciclista, no servís para nada, porque además mezclamos los gustos religiosos, políticos, deportivos, que es hincha de este equipo y no es hincha, eso lo mezclamos con los triunfos individuales de cada uno de nuestros deportistas. Qué grandeza la de los ciclistas colombianos. Pero también ahí uno va y menciona la grandeza de muchos deportes. Pero aparte de eso, la capacidad que tienen los jóvenes para sacar adelante muchos inconvenientes económicos solo con proyectarse y darse cuenta de que lo pueden lograr. Muchachos, aquí este video lo están viendo muchos muchachos que han terminado la universidad, otros que no han podido ingresar a la universidad, muchos que ni siquiera han podido estudiar, pero con ideas tremendas, con ideas grandes, capaces de salir adelante, capaces de romperla, capaces de llegar lejos. No se detengan, no se detengan y no esperen nada de nadie. Salgan adelante. Si llega algo, pues grandioso, fantástico, maravilloso. Pero no se detengan en esos puntos, en esas piedras que van a generar que ustedes se estén tropezando constantemente y echándole la culpa a la piedra. Es que me colocaron una piedra. ¿Por qué había una piedra aquí? No. Los grandes deportistas han tenido cualquier cantidad de piedras, de rocas, se les vienen montañas encima y ellos salen adelante, salen a flote. Y cualquiera me dirá, pero es que todos no tenemos la misma suerte. No, es que la suerte la crea usted. Usted se crea su propio camino. Y eso hacen jugadores de fútbol, deportistas. Y esto también para los jugadores de fútbol. Mire, nosotros vemos los ciclistas, vemos grandes deportistas colombianos que han logrado victorias gigantes. Y lo vemos, el marketing maneja la situación. Pero no lo vemos pendientes primero del carro, ni pendiente del pelo, ni pendiente de la argollita, ni pendiente de ponerse algo aquí en la nariz, ni pendiente de nada. Solo pendiente de triunfar, de llegar adelante, de romperla, de sacar adelante su familia y salir adelante ellos. Tomen como ejemplo estos grandes deportistas, muchachos del fútbol. Yo sé que el marketing es diferente, pero tomen como ejemplo esto para los chicos que vienen desde abajo. Antes, primero, de pintarse el pelo, de colocarse tanta arandela, que libre personalidad, que es libre personal, desarrolle la personalidad libre. Pero primero, logren hacer varios goles, logren ser figuras en sus equipos, logren proyectarse. Y de ahí en adelante se viene el triunfo por toneladas y por montones. Y después sigue ahí, los pies en la tierra. Se lo digo yo que durante mucho tiempo, cuando me llegó el éxito muy temprano, cuando era muy joven, no tuve los pies sobre la tierra y por eso me caí varias veces. Un abrazo.